Con la audiencia de Sin Censura, el canciller Marcelo Ebrata, a quien le agradecemos mucho que nos reciba en su oficina. Gracias, eh, don Marcelo. En la terraza del piso 22, un saludo a todas y a todos. Gracias por darme esta oportunidad de comunicación. Bienvenido. Hasta que se nos hizo. Ya, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Ya era hora. Ya. ¿Ya eso de que no me apellido Van Ranking, eh, Se batalla, pero. No, pues aquí Daniel ya ves como ya lo regañé. <laughs> Oiga, eh, pues muy fifí, ¿no? Este edificio lo hizo Andrés Manuel López Obrador, lo hicimos cuando estábamos en el gobierno de la Ciudad de México. Y antes la Secretaría estaba, bueno, aquí no se porque estamos viendo al sur, estaba en Tlatelorco, pero se afectó el edificio, un poquito. Y entonces convenció a Relaciones de cambiarse aquí. ¿Quién iba a decir verdad, que íbamos a, a estar aquí despachando? Pero es muy bonita vista la que tiene. Impresionante, yo creo que de las mejores en la Ciudad de México. De las mejores también por la ubicación que tiene, y se trataba de levantar toda esta zona que había quedado muy destruida con el sismo, todo lo que es la Alameda. Él hizo una parte y luego cuando me tocó ser jefe de gobierno terminamos la otra. Oiga, sí, sí regañó a Daniel. Sí, re, re, Regáñelo otra vez porque ¿Por está metiendo el, 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 el teléfono en la toma. Sí. Qué, qué bárbaro. Él, él es así. Trae, trae su tema, ¿no? ¿Nos quedamos aquí o, o, o le pasamos para platicar a gusto? ¿Para que vean la oficina como es. Pues vamos, sí? sale, vénganse. Para TikTok. Eh, pero no, no hay que bailar ni nada, ¿no? En TikTok. No. <laughs> no, se me Saludos a la gente de TikTok. Saludos. Le agradezco, canciller, que nos reciba para pues para hablar sin censura de temas que son importantes, creo tanto en México como en Estados Unidos, ¿cómo le va? Me va muy bien, muchas gracias, gusto saludarte. ¿Cómo va el tema de los migrantes? Eh, el presidente se ha dedicado a reconocer eh, en el discurso a los paisanos que envían las remesas, que se la parten en Estados Unidos, en la realidad, ¿cómo va? Eh, la cuarta transformación en consulados y embajadas. Bueno, hemos aumentado el presupuesto más o menos como un 40% para la renovación de consulados. Y la instrucción que tenemos es el año que entra a tener otro incremento que se debe principalmente a nuevos ingresos de la Secretaría. Entonces, para el año que entra vamos a tener más consulados móviles y otra serie de facilidades. Cambiamos el sistema de citas. ¿Y los objetivos estratégicos cuáles son? El primero es, ojalá, lograr la regularización de 11 millones de personas que viven en condiciones, simplemente no tienen derechos. Cada vez que vamos se los decimos. No, no depende de nosotros, para que estar luchando. Traemos una red con los Dreamers en varias ciudades de Estados Unidos. Recién estuve en Florida, pero en varias partes de Estados Unidos lo estamos haciendo. Vamos a implementar Jóvenes Construyendo el Futuro en California, luego en Chicago, en Florida y en Texas. Probablemente en Nueva York también. Abrimos dos nuevos consulados por el cambio en la población, ya los autorizó Estados Unidos. También se hizo la negociación para los empleados locales que tenían problemas con sus visas. Entonces, <coughs> vamos en camino a lo que el presidente quiere lograr. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Siempre va a haber más cosas que hacer. Estamos haciendo ahora, acabo de tener una reunión con representantes de diversas organizaciones. Si Propongámosle al presidente el plan de acción de estos dos años el 5 y el 6 de este sexenio, y qué es lo que se pretende alcanzar. Por ejemplo, si podemos hacer el programa de coinversión, que se quitó el 3 por 1 entonces vamos a ver ahora, se está proponiendo por parte de la comunidad hacer un programa de coinversión, que me parece interesante y útil. Eh, estamos viendo el tema de las ventanillas médicas, cómo se podrían fortalecer, por lo que aprendimos en la pandemia. En ¿no? la pandemia vimos que hay, hay lugares en donde sí tienes un apoyo suficiente y otros no. Entonces ya tenemos claro ese, ma ese mapa y le vamos a meter más a lo que son las ventanillas. Y el otro tema es en, en manejo de remesas y el seguro social. O sea, estamos promoviendo que puedas manejar, eh, digamos, la, eh, que tu familia en México tenga cobertura del seguro social con algún meca mecanismo que permita que no sea tan caro o tan complejo. Y en eso estamos. Hay otra serie de iniciativas, pero digamos, es hacia dónde vamos. Ya llegó la cuarta transformación a consulados y embajadas, le digo porque sería muy irresponsable de mi parte decir que las cosas son perfectas y que no hay quejas. Eh, lo veo constantemente en los chats de las transmisiones que hacemos. Eh, ¿Qué tan importante es en estos momentos en consulados y embajadas el sentir, el, la palabra? del mexicano de a pie, del pueblo, como lo ha dicho una y otra vez el presidente. Cada vez más tenemos diálogos en cada consulado, hacemos diálogos permanentes y yo estoy consciente que todos los días hay que mejorar muchas cosas. Hay a veces limitaciones de recursos eh, o, en fin, diferentes problemas que hay que enfrentar, pero el, lo que importa es que mantengas siempre la disposición de mejorar los servicios que das. Y el día que te pongas a defender que ya están perfectos, pues estás mal. Porque no es así. Lo que tenemos que hacer es escuchar y mejorar y no tomarlo personal. La gente nos lo dice porque tiene problemas. Por ejemplo, lo que eran las llamadas, pues lo cambiamos. ¿Por qué? Ya no es Mexiter. No, ya no. Ahora es mi consulado. Es otro sistema. Pero tenemos 400 posiciones. Pero ¿por qué se cambió? Ya sabes, tienes que hacer licitación, todo ello. Bien complejo. Pero ya se hizo. ¿Por qué? Porque la gente me lo decía. Cada vez que iba yo me decía, no oiga las llamadas, no. Es increíble. Es más yo hice varias con gente que me dijo que no me cree, hágalo usted ahorita. todos tenían razón. ¿Qué hicimos? Cambiar el sistema. Pedirles que pongan más posiciones. Y, y ahora que vaya yo, ahí seguro me lo van a decir. Si no está funcionando, me lo van a decir. Y, y yo creo que eso es lo que debemos hacer. Eh, canciller, yo le pregunto que cómo se está manejando de diferente manera en este gobierno de la Cuarta Transformación el sentir de la gente. Porque, por ejemplo, un amigo de Chicago, Oscar Romero, gran artista, me decía, ya que vas a entrevistar algún día a Marcelo Ebrard, pregúntale, ¿por qué nosotros no tenemos la posibilidad de elegir a quienes nos representan? Y le decía, pues es una muy buena pregunta. Te me dice, ¿por qué tenemos, y creo que es el sentir de muchos... Tenemos que aguantarnos o conformarnos con alguien que nos mandan de otro lugar, que no es de nuestras comunidades. ¿Qué piensa de esto? Porque eh, digo, en algún momento se lo planteé incluso en una mañanera a usted y me prometió y creo que no se cumplió, que no se iban a hacer nombramientos políticos, que se iban a hacer nombramientos de carrera. Y sí hay nombramientos políticos, canciller. Y también protestan por los de carrera. Entonces yo te diría... No se es que en otro lado cumplido, es que el presidente siempre tiene la posibilidad de nombrar. Y ese viejo dilema de que los de carrera son y los políticos son muy malos, pues no necesariamente. Eh, hay veces en que, por ejemplo, Octavio Paz no era de carrera. O hay otras veces en que los que son de carrera son grandes figuras. Depende mucho que hagan, ¿no? cada persona. Pero viéndome a tu punto, la elección del, del, en los consulados. Bueno, viene ahora una reforma electoral. Una iniciativa electoral, y entonces les he pedido a las comunidades que veamos cómo van a participar electoralmente, porque yo creo que el problema de fondo es ese. Eh, Habría un segundo debate: bueno, el personal que tiene que estar en los consulados tiene, debe ser electo. Bueno, pues se vale plantearlo, ¿no? Eh, vamos a invitarles a que participen y vamos a tener un diálogo con el Congreso para resolver ese tema. Y, y el otro que acabo de decir, que es cómo votas allá y, y puedes influir aquí de mejor manera. O, cómo nuestra nación, parte de la nación está allá, puede estar mejor representada, que es el tema en el Congreso de México. Para el caso de los consulados, vamos a ver las posibilidades y las propuestas que nos hagan y ver si hay un convencimiento en el Congreso y en la mayoría. Hay diferentes puntos de vista, pero yo creo que estamos entrando en una etapa en donde eso se va a debatir. Ahorita estamos en eso. ¿Se va a mejorar la relación, pues, del mexicano en el extranjero con su gobierno? Porque además el presidente lo ha dicho, ¿no? Son héroes y heroínas. Y creo que es un reto muy interesante que los mexicanos desde el extranjero, me dijo hace unos días el presidente que van a enviar este año 60 mil millones de dólares, pues puedan tener un poder en las elecciones. Y creo que es un tema que le interesa a Marcelo Ebrard definir, porque hasta el momento el voto de los mexicanos en el extranjero no ha sido... Eh, el que mueva la balanza, ¿no? Decisivo. Pero si vota un millón, cinco millones, diez millones, estamos en, hablando de otro juego de otro juego de pelota, canciller. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, la primera vez que yo planteo participé en este tema fue en 97, 98. Ahora yo diputado y es, siempre ha habido una resistencia muy grande. Se ha avanzado muy gradualmente. Pero, ¿Le ¿Tenía miedo al, al paisano en el extranjero? Yo creo que en aquella época yo veía que había mucha, mucha resistencia ¿no? el PRI, del PAN, todos esos partidos. El presidente y, y Morena tenemos otra idea de las cosas, ¿no? Entonces, por eso estamos convocando a esta participación y que sí se haga una reforma muy profunda en materia electoral, que, que en esencia es que si es nuestra nación la que está allá, son parte de la nación, ¿por qué están tan poco representados. Esa es la pregunta. Tienen que tener la misma representación que tenemos nosotros. Eso te lleva a una persona, un voto, lo que debiéramos buscar, porque la democracia es igualdad, eh, para empezar, y ahorita no la hay. Entonces, eso estamos conscientes. Estoy pidiendo que participen, tenemos representantes populares que son denominados aquí migrantes diputados que representan a los migrantes, yo diría que representen a la comunidad mexicana allá y ver cómo la organizamos, incluso territorialmente. Primera discusión con el INE, ¿no? ¿Se podrá, ¿se podrá que con este INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, yo desde años vengo pidiendo literal la renuncia de Lorenzo Córdoba por un abandono de los mexicanos y hasta hacerles difícil que participen? Pues yo creo que si lo logramos en la Cámara de diputados y luego senadores, que tenemos mayoría, pues ya es una ley, la tienen que acatar. O sea, no es no es si ellos quieren, es más bien que está en nuestras manos que esto que estamos hablando se convierta, se traduzca ya en una ley, y que esa ley, pues, sea obligatoria, ¿no? Como ¿Nos va a alcanzar el tiempo de aquel 2024 para ver, por ejemplo, que los paisanos puedan votar, no lo sé, en consulados? Sí, sí nos va a alcanzar el tiempo, sí se puede. Porque esta iniciativa tiene que entrar este año. ¿Los consulados, Canciller? O sea, de, de ser, o sea, votar por los cónsules no sé si vayan a estar de acuerdo todos los. No, en consulados. Ah, en consulados, sí, claro. Es lo que tendríamos que hacer. Así como lo hacen en otro, eh, para otros pero países. En otro país yo no entiendo por qué no se puede. Dando una razón, yo no veo ninguna. Si, nosotros tenemos que lograr que, que quiera participar lo pueda hacer. En, en Estados Unidos. Nuestra comunidad. Y creo que sí es factible lograrlo. Pues tenemos todavía dos años por delante. Es decir, si se hace en el periodo ordinario y la Cámara está de acuerdo con eso y la aprueban, pues ya sería ley para enero, si nos da tiempo. Algunos, me incluyo, lo responsabilizamos de la imagen que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, a nivel regional y a nivel internacional. Más allá de la grilla política rumbo al 2024, creo que se ha hecho un gran trabajo en el exterior y no es cebollazo. Porque además soy crítico de otras cosas. Lo sé. <laughs> lo sabe. Sí, sí, lo sé. No quiero ser una gente crítica, qué bueno. Bueno, ¿cómo ve Marcelo Ebrard a México hoy? Y tenemos que hacer una comparación con lo que teníamos eh, antes de que ustedes llegaran al, al, al puesto. Una relación de sumisión hacia Estados Unidos. Con un Jared Kushner, incluso al que le dieron el águila azteca, literal, le dieron el águila azteca, con un gobierno de Estados Unidos que nos dictaba hasta qué embajador teníamos que expulsar del país, y ahora le duele a quien le duele y le pese a quien le pese, Marcelo. Eso ha cambiado. Eh, la relación México-Estados Unidos yo la veo diferente, y la relación de liderazgo de México hacia. América Latina es diferente. ¿Cuál es su visión, eh, Canciller? Hay, hay un cambio muy sustantivo porque el modelo a, a, anterior, digamos, hasta Peña, ni entonces, que, como eran gobiernos débiles, que no tenían un apoyo popular amplio, que tomaban medidas muy cuestionables, entonces necesitaban, no tenían la fuerza ni la voluntad para. Eh, maneja la relación con los Estados Unidos de otra forma. Es simplemente en esos tiempos, pues defender una cuestión como la cuestión eléctrica en México ahorita, fortalecer la CFE, o no ir a la cumbre de las Américas porque no estamos todos, o no votar por la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU y así muchas otras cosas, eh, pues habría sido imposible. Entonces, hoy en día tenemos un presidente que tiene un apoyo popular muy amplio. Él siempre ha dicho que la política interior define a la política exterior. Y ahí está la prueba. Eh, ha manejado los intereses de México con mucha resiedumbre, no, no en plan de estar buscando conflictos, pero sí que te respeten. Y entonces Estados Unidos pues, ya lo tiene visto así. Es decir, la relación con México, aceptada por Estados Unidos, es diferente a lo que era. Es muy, muy diferente. Y también la forma en que nos ven los demás países de lo que dice el presidente o lo que México opina, pues ahora cuenta mucho más, mucho más que en el pasado. Lo de Evo, el presidente mandó un avión, rescató a Evo, pues imagínate, salvó a, no solo a una persona, sino a la democracia en ese país. Y eso pues trajo mucho prestigio para México como lo fue en otras épocas importantes en el general Cárdenas, ¿no? cuando los republicanos españoles. Entonces yo veo que tenemos un presidente que ha promovido, ha proyectado una imagen muy fuerte y es una referencia o sea su discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU pues, es una referencia en el mundo porque lo sé, porque veo qué traducciones se piden un discurso normal se traduce a dos idiomas un discurso con mucho efecto Puede llegar a 18, 15, 18 idiomas pues, diferentes. Entonces. El del presidente fue. Así fue, así. así fue, sí, fue de los top. Me lo dijo el jefe de traductor de la ONU. Le dijo, ¿y cuántos han pedido? No, pues todos, árabe, hindi, híjole, me dio toda la lista. ¿No? Lleva 22. Entre 18 y 22 lleva. Ha sido muy humilde eh, en su respuesta, en su visión, porque habla del presidente y no habla de su labor. ¿Qué ha hecho diferente Marcelo Ebrard a un aprendiz de canciller como Luis Videgaray, por ejemplo? Sin amarrar navajas, pero creo que la gente tiene eh, el derecho de, de escucharlo eh, y, y tiene el derecho de, de, de saber qué, qué se ha cambiado, porque pues han intentado pintarnos una relación eh, de, 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 de encono. Y no es así, hoy el presidente en la mañanera hablaba de una carta que recibió del, del presidente Joe Biden y le llama amigo. Es, creo que es la primera vez que le dice mi amigo Biden. Sí, ellos han ido construyendo una relación muy buena y se mandan cartas, documentos, oye pasó esto, hablan por teléfono. Eh, yo diría hay una visión diferente sobre la, la política exterior de México. ¿En qué creo yo y cuál ha sido la labor a mi cargo? Decir, bueno, primero, por supuesto, cumplir las instrucciones que se nos dan hoy, hay que buscar vacunas, pues vamos y las buscamos y las traemos, ¿no? Eh, coadyuvar en problemas que tiene el presidente que, que resolver, que tiene que ver con el exterior. Pero bueno, fuera de eso, que es lo que tiene uno que hacer con entusiasmo y mucho empeño, la visión sobre la política exterior de México ¿cuál es tenemos, partamos de la confianza en nosotros mismos. O sea, esta es una gran civilización. Nuestro país es un país muy importante, no es eh, la visión que predominó hasta el 2018, cuando menos un tiempo, de que México es un país que tiene que estar en un rol secundario. No, nosotros no compartimos eso. Eh, me recuerdo mucho ahora que te comento esto, cuando el presidente invitó a John Kerry a Palenque. Le dije, oye, uh, ¿por qué vas a invitar a Palenque a Kerry? Entonces me dijo, yo creo que él nunca ha ido a Palenque. Entonces le voy a explicar. ...voy a recorrer con el palenque... ...y le voy a explicar qué es México... ...porque nunca ha ido ahí... ...bueno, pues total, llegó el señor... Kerry ...y efectivamente le, le enseñó todo... Le, el, y, ...y él se quedó muy impresionado... De, ...de lo que significa la... ...civilización mexicana, que somos... ...entonces partamos de ahí, ¿no?... ...del orgullo de nuestra identidad, de quiénes somos... ...y por lo tanto cuando tú te respetas a ti mismo... ...no permites que los demás... ...te faltan al respeto, en primer lugar... Segundo, nuestro futuro, una visión sobre el futuro de México, que no es estar al arbitrio de otros, sino hacer su propio camino y que sabemos que va a tener éxito. Con Estados Unidos hay que acelerar una integración económica, sí, hay que tener muy buena relación, claro, pero hay que defender tus puntos de vista. ¿Cuál era el paradigma antes? Pues acabábamos complaciendo a Estados Unidos en absolutamente todo, hasta, hasta más de lo debido. Entonces ahora ese no es, no, es el, no es el criterio. Entonces Estados Unidos le tiene respeto a México por eso. Porque también eres confiable. Si es una cosa es que es, así es. Y si no, pues ya saben que es no. No somos este, robaleros. Somos, como antes. Serio, como antes. Subordinados, dobles. No. Por eso el presidente Biden, creo yo, le tiene buena relación con el presidente López Obrador. ¿Lo considera amigo? Pues ellos, ellos se consideran amigos. O sea, ya han hablado tanto y han resuelto. Tantas cosas que vas construyendo una relación de confianza, ¿no? Por ejemplo, la Cumbre de las Américas fue un episodio difícil, porque querían que fuera el presidente López Obrador. Entonces, a mí me tocó plantear la visión de México, de decir, tienen que ir todos los países, pero probablemente el presidente Biden podría sentirse mucho, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no vienen a mi reunión? Pero finalmente fue a Washington el presidente López Obrador, ya platicaron sobre eso y otros temas. Y al día de hoy yo veo que tienen muy buena relación porque el, el ser firme y claro te va construyendo una amistad. La autoridad moral de la que tanto hablamos. Sí, la autoridad moral y política. Que bueno, ok, si Andrés me dice algo, tiene un peso, ¿no? Y lo tomo en cuenta. Pues es a lo que aspiramos. Tenemos. Yo me jacto de ser un medio que le sabe a estos temas. Porque tristemente... El análisis que se hace de estos temas en los medios tradicionales es muy básico y muy mentiroso en ocasiones. ¿Cómo entiende Marcelo Ebrard esta visión catastrófica que nos pintan eh, de México hacia México y de México hacia, hacia afuera? Estos grandes periodistas, que seguramente muchos son hasta sus amigos, eh, Canciller, pues, ¿qué es el intento? ¿De quedó un manotazo a Estados Unidos? Con estos periodicazos desde los grandes medios, qué es lo que intentan desde el Parlamento Europeo meterse en temas de, de México. ¿Cómo entiende esta campaña, pues negra, golpeadora contra el gobierno y contra los esfuerzos que se hacen para transformar a México y cambiar esa, esa visión de, pues de, permítame decirlo, de los malandros que antes nos gobernaban? Ayer decía el presidente Biden en un discurso muy interesante que el extremo del el Partido Republicano, le llama MAG, M -A -G, puede poner en riesgo la democracia. ¿A qué se refiere? Hay un internacional, como hubo un internacional socialista, hay un internacional de conservadores ultras. Y esos conservadores ultras les estorbamos muchísimo. Les somos un estorbo, primero. Cada vez que pueden, nos lanzan iniciativas que como tú señalas pues se ven en medios de, de varios países del mundo para más internamente hay en las fuerzas más conservadoras del país la, el anhelo de que México entre el gobierno de México entre en colisión con los Estados Unidos porque ellos no pueden derrotar al gobierno al gobierno por sí mismos es, es una apelación a Estados Unidos para que venga y le resuelva el problema y en pocas palabras doblega al gobierno de México y estamos en ese peligro Estamos en, en eh, no hemos estado en, en riesgo de eso. No lo estaríamos porque el presidente dice si mantenemos el apoyo popular, no lo van a poder hacer, no nos pueden doblegar. Se lo pregunto, canciller, porque ayer Cristina Fernández de Kirchner sufrió un atentado y muchos nos preocupamos de la seguridad del presidente y hablamos del golpe blando y hablamos de la guerra híbrida. ¿Usted ve riesgos? No vería yo ese, ese riesgo, porque aquí tenemos otra circunstancia distinta a Argentina, no ese riesgo como el que vimos ayer, pero sí veo que internamente hay grupos importantes de intereses políticos o económicos que buscarían un enfrentamiento con que nosotros entremos un enfrentamiento con Estados Unidos, casi lo anhelan, para que Estados Unidos doblegase al gobierno de México. Deme nombres y apellidos, Claudio X González. Estoy seguro, no hombre, ese es el tal tener una veladora para eso. Se es, es dice un anhelo porque ha pasado toda la vida. No pueden, con su propia organización y sus planteamientos, ¿por qué? Porque representan el pasado. Entonces, cuando tú representas al pasado, no te puedes deslindar de lo que has hecho y representas. Y, y tienen ese problema y no lo van a poder resolver. Y ese conflicto con Estados Unidos no se les va a dar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y México son los principales socios económicos y comerciales del mundo, los dos países. Somos el principal socio de Estados Unidos este mes, mes pasado. Entonces, no nos conviene. Sería absurdo, sería irracional. Entonces, yo no veo esa posibilidad. Además está toda la tarea política que ha hecho el presidente, con Biden. Eh, muchos de mis colegas, aunque les duela porque nos quieren tratar como pinches youtuberos algunos, aunque sean más mezquinos y más groseros desde los grandes medios otros. Eh, ¿A quién? ¿Qué ve, Canciller? El presidente una y otra vez los desnuda, los exhibe en la mañanera y estos dicen, no censura, es autoritario y algunos incluso están en los medios públicos, en los medios del Estado. No tienen vergüenza, son unos sinvergüenzas. ¿Cómo entiende esta guerra mediática, Canciller? Es tan. Grosera, tan preocupante como nosotros desde los medios independientes lo hemos advertido para las audiencias? Pues es una, es una batalla de desgaste todos los días, Se la, van perdiendo esa batalla, porque el presidente tiene un ejercicio todos los días. Hazte cuenta que estás en un parlamento, ¿no? Esas dos horas diarias, pues yo no creo que haya ningún presidente, bueno, ni el primer ministro de Inglaterra, que esté todo el día contestando o todos los días. Entonces, el, el que le esté haciendo eso a pesar de que tienen contra una campaña de propaganda tremenda, en redes y en medios, no nada más en medios, eh, eh, muchas veces de un montón de mentiras, ¿no? muy frecuentemente, les va ganando la partida. Entonces, en la medida que tiene credibilidad y ha sido veraz en todo lo que dice, pues no han tenido éxito. Pero claro, no nos dormimos eh, en nuestros laureles, todos los días tenemos que luchar. ¿Quién les paga a estos personajes? Eh... Eh, vemos a una Anabel Hernández, por ejemplo, decir que el presidente tiene nexos con, con el narco y señala que la foto con la mamá de Joaquín Guzmán Loera es la prueba. Me parece ridículo. Vemos cada vez más eh, radicales a los Rivapalacio, más groseros como voceros precisamente de esos intereses a los Gómez Leiva, los, a los López Dóriga. Y yo los menciono con nombre y apellido porque pareciera que usted no los quiere nombrar eh, así. No, bueno, es decir que como estabas hablando de medios, pues son muchas medios son. Yo, yo creo que hay dos componentes. Un componente es gente que genuinamente piensa en contra nuestra. No, como quién? Que puede no gustarle lo que estamos haciendo. Como quién. Pues yo creo que tienes mucha gente que, que tiene su propio criterio. No creo que todo el mundo le paguen. O sea, sería difícil darte una lista. ¿no? no tengo una lista a la mano. Pero yo creo que ha, ha de haber algunas personas que si piensan que nosotros no, no, le, no les gusta lo que estamos haciendo. Y hay otras personas que están más vinculadas con los intereses o que representan más la visión de los grupos que están en contra de nosotros por intereses económicos o políticos. Y es parte de la lucha política. Yo lo que veo es que la comunicación que se mantiene todos los días ha sido un éxito tremendo. Eh, yo mismo le decía al presidente, oye, pues dos horas, te vas a aventar diario. ¿no? Es pues un desgaste tremendo, ¿no? Tenía razón, porque ha podido comunicar todo lo que está haciendo y que piensa. Y entonces esas campañas no tienen éxito, ¿no? no, no. Usted quiere ser presidente de México. ¿Va a mantener el ejercicio de las mañaneras si, si, si llega? Tendríamos que mantener ese ejercicio porque no creo que el pueblo esté de acuerdo en que se lo quites ni modo que dejes de dar esa información. Y además rendí cuentas todos los días, porque también se rinden cuentas, ¿no? Vas y dice, oye, presidente, no estoy de acuerdo con esto. Es más, él les ha permitido el acceso a quien ha querido ir. Estuvo Jorge Ramos, estuvo Denis en fin, quien ha querido ir ha ido. Entonces yo pienso que eso es una buena cosa que llegó para quedarse. Ya eso no modificarse. Lo mismo que es viajar en avión comercial, lo mismo que es la austeridad en el servicio público, esas cosas no se van a poder cambiar. Independientemente de cualquier cosa, muchos te acusan, canciller, que eres el me, me corrige si estoy equivocado, el menos austero de los aspirantes a la presidencia. ¿Cómo va la campañita contra Marcelo Ebrard? No, pues traemos también nuestros boots y todo el día nos están pegando y todo, pero yo te diría una cosa: a ver, simple y llanamente no van a poder, porque llevo ya muchos años en esto. Ya son muchos ataques. Nos, me destituyó Fox, luego vino la persecución de Peña y Mancera y Osorio y Chong. Y Entonces ya llevamos treinta y tantos años, manos resistiendo esas cosas. Entonces yo soy como soy, yo nunca he sido un simulador. O sea, no me vas a ver simulando. Las cosas que hago tienen que ser auténticas, es lo que yo creo. Porque la gente se da cuenta cuando eres... Entonces yo siempre he sido frugal, no es cierto que sea yo otra cosa, eso es lo que soy. ¿Tienes enemigos, canciller? Todos tenemos enemigos. La presidenta dice que no. Bueno, es que ellos a mí me ven como enemigo. ¿Quiénes? Pues enemigos siempre vamos a tener. ¿Quiénes? Todo lo que fue el aparato cercano a Peña, pues que se iban a acabar conmigo. Mancera me quiso meter a la cárcel. Este, y Osorio Chong abrió el Tribunal Electoral para que yo no fuera diputado en 2015. Eh... Eh, un Joel Ortega pues me detesta porque le pedí la renuncia por el News Divine. O sea, hay gentes que tienen agravios conmigo porque eso es inevitable en la vida. Y a veces cuando tienes un buen desempeño pues tienes más enemigos, unos que ni sabes. ¿Desde el interior hay fuego amigo contra Marcelo Brack? Me refiero al interior del movimiento. No, no lo he visto yo así, ahora. Todavía no lo siento. Entonces, explíqueme qué es lo que está pasando. En situaciones como la plenaria de Morena en el Senado, usted fue el único que se presentó y hay un jaloneo impresionante. Eh, no me vaya a decir que todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué está pasando al interior del movimiento rumbo al 2024? No, no digo que está todo miel sobre hojuelas. No, en el, yo fui al Senado porque el Senado me invita cada año, el grupo parlamentario nuestro, y este año fui también. Además, dependemos mucho del Senado, de la Secretaría de relaciones exteriores. Eh, hay una lucha interna, claro que va a haber una lucha interna. El, el caso es qué límites va a tener. O sea, no puedes pensar que va a haber un proceso político sucesorio sin competencia y lucha interna. La pregunta es cuáles son los límites. Entonces, lo que tenemos que cuidar es la cuestión del movimiento y no destruirnos entre nosotros, porque entonces vamos a traicionar a la gente. ¿Usted es amigo de Ricardo Monreal? Sí, yo soy amigo de Ricardo Monreal, hace muchos años. Ricardo fue, fue de los... Fundadores de, de este movimiento. Yo lo conocí pues por Andrés, porque fuimos a apoyarlo a Zacatecas en el año noventa y tantos, no me acuerdo si era noventa y por ahí, cuando salió el PRI. Entonces, eh, tengo una relación de amistad con él, pues como con muchísimos de los fundadores de este movimiento. Llevamos 20 años, Manu. Es amigo de, de Claudia Shamón, usted. También, también, y yo, cada vez que he podido, yo trato de colaborar con la ciudad. ¿De Adán Augusto? También, eh, a él lo conocía más recientemente, pero me llevo muy bien con él. ¿Qué piensa de otros aspirantes como, no sé, Gerardo Fernández Noroña? Es un buen amigo, también me llevo muy bien con él, y respeto su lucha. Él era el vocero del PRD, ¿te acuerdas? Con Cota, entonces, lo conozco hace muchos años y es un buen tipo. Entonces, hay que buscar o, um, en tu vida política, bueno, eso ser un consejo para mí, que daría yo a quienes nos ven, el no destruir a los demás. O sea, sí, marcar diferencias, defender tus ideas, pero destruir a las personas no te lleva a nada. Pero hay muchos que pensamos que, eh, por ejemplo, Ricardo Monreal está jugando un papel eh, pues lamentable, algunos incluso lo llaman traidor al, al movimiento, a pesar de que es el. El coordinador de los senadores de Morena, a pesar de que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, a pesar de que han avanzado legislativamente las iniciativas de la 4T, pues sus declaraciones en ocasiones son con, contrarias a, a esta 4T que me está pintando usted, eh, Canciller. Mira, yo la experiencia que tengo aquí en, en la Secretaría es que todas las iniciativas, nombramientos, movimientos, tratados, o posicionamientos que el presidente de la República ha pedido al Senado por conducto de Monreal se han hecho. O sea, yo no identifico uno en el que nos haya jugado chueco, todos al cumplir. Entonces, no, no compartiría esta idea de que es un traidor ¿pues de dónde. Pues él es miembro del movimiento, pues es el dirigente en, del Senado. Y yo no he visto o no podría yo coincidir con esa posición. Eh, Te han pintado, canciller, una imagen de que si no eres tú el candidato de Morena en el 2024 te vas o a movimiento ciudadano o a la oposición. Eh, ¿Lo ha pensado, canciller? Fíjate que a veces me dicen lo contrario. Es decir, ya que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, en el 11, que yo gané dos preguntas en una encuesta que acordé con Andrés, dos preguntas gané yo, dos ganó él, y en la quinta quedamos 1.8 en favor de él. Entonces me decían, no, pues tú alega que es un margen de error. Hay que romper, hay que irnos. Bueno, les dije no, porque es lo que acordamos, aunque me haya ganado por 1.8, él ganó. Entonces, él debe ser el candidato. Eso fue en el 11. Eh, ahora, no, es que se va a ir si él no es. Yo no actúo así. Tengo una gente consistente con mis principios. O sea, eso no es de ahorita. Usted no se va de Morena. ¿Por qué habría de hacerlo? Si no estamos al mejor postor. Somos parte de algo. Es más, si lo hiciera, me preguntaría, bueno, pues, ¿qué pasó? <laughs> o sea, llevas luchando por una idea. Fíjate, yo me fui a ver a Andrés en 99, era candidato a jefe de gobierno, hace casi 23 años. Eso. Y le dije, te voy a apoyar para que seas tú, porque yo voy a sacar en la elección cuatro puntos y algo. O sea, yo no puedo ganar. Y en cambio, si nos sumamos contigo te vamos a ayudar para que tú ganes y no gane el pan la Ciudad de México. Eso fue en 99, 2000, ¿te acuerdas? Cuando fue la elección. Entonces, en esa trayectoria de veintitantos años, yo siempre he defendido lo que he creído. Porque en ese momento, pues no me, a mí no me ofrecieron ningún cargo, no fui candidato a nada. En el año 2000, no fui candidato a nada. ¿Qué cree, can canciller? ¿En qué cree? Porque dice, yo soy, eh, tengo convicciones, pero ¿en qué cree? Creo que México tiene que construir un estado de bienestar, como lo tienen países del mundo que admiramos, como los países escandinavos, como lo hizo Alemania en su momento, y otros países de Europa. Eh, ¿Eso es asequible? ¿Es posible? Sí. No podemos seguir viviendo en un país con la desigualdad que tenemos. Punto. Esa es mi creencia sustantiva. Entonces, por eso estoy con Andrés. Ahora, eso no lo vas a cambiar, o sea, si pues, no estamos al mejor postor. Yo estoy aquí porque creo en esto, no porque a ver qué me dan. ¿Cómo se ve rumbo al 2024 y después del 2024? Las encuestas, aunque no se ganan las elecciones con encuestas, lo ponen en un segundo lugar, la, la gran mayoría. Pues depende cuál. <laughs> depende cuál tengas, ¿no? Yo yo he visto más bien lo contrario. Usted ¿Tiene otros datos? no es que las encuestas dicen cosas diferentes pero a lo que voy pero a lo que voy esa es una de las encuestas que estamos adelante pero más allá de eso porque finalmente estás en un lo, lo que es interesante es que estamos eh, en un proceso en donde hay una competencia real y esa competencia real es con recursos muy distintos pero no le hace nosotros estamos compitiendo igual vamos a, a seguir adelante y qué es lo que yo pienso de aquí al 2024 vamos a participar muy bien, y después del 2024, pues vamos a seguir haciendo lo que creemos. Desde cualquier trinchera. Donde sea. Le agradezco mucho, Canciller. Gusto verte Estamos a, a ahí al pendiente y espero que sea la primera de varias. De varias. Sí, sí señor, y te agradezco tu visita, ¿eh? muchas gracias. Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube: sin censura media, en donde tenemos más de un millón suscriptores; sin censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores; y en sin censura presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100.000 mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, eh, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.